El padre Luis Tessa, religioso Camilo, nació en Conegliano, Italia, el 1 de noviembre de 1841. A los 14 años, ingresa a la orden de los clérigos regulares ministros de los enfermos, padres Camilos, y es ordenado sacerdote el 21 de mayo de 1864. Tenía 27 años cuando se le nombró vicemaestro de los jóvenes estudiantes, pasando rápidamente por los cargos de maestro de novicios y provincial en Francia y procurador general de la orden en Roma. Fue entonces que se lo comisionó para que estudiara la fundación de las Hijas de San Camilo, valiéndose de la joven Giuditta Vanini para poner los cimientos de la nueva congregación el 2 de febrero de 1892. En la misma ciudad de Roma, la cual se dedicaría como los padres Camilos a la asistencia de los enfermos. Como buen Camilo, imprimió el espíritu y carácter del fundador, San Camilo de Lelis, en las primeras vocaciones y redactó las reglas y constituciones de la naciente congregación en base a la de su orden. En 1900 es enviado al Perú en carácter de visitador y después de 23 años de vida abnegada y patriarcal, murió en Lima en la mañana del 26 de septiembre de 1923. Contaba con 82 años de edad. Las Hijas de San Camilo, queriendo tener cerca los restos de su padre y fundador, lograron de las autoridades correspondientes los permisos necesarios para trasladar sus despojos desde la ciudad de Lima, Perú, hasta su casa central de Ángel Gallardo, 861, Buenos Aires, Argentina. Efectivamente, el 28 de noviembre de 1947 fue exhumado su cadáver en Lima y después de celebrarse un solemne funeral en la iglesia de los padres Camilos en la misma ciudad, fueron embarcados sus restos el 30 de noviembre en el vapor de bandera peruana Marañón. Llegando a Buenos Aires, ruta Tierra del Fuego, el 24 de enero de 1948, sábado, a las 15 horas. El Superior Gobierno de la Nación ha querido sumarse a este acontecimiento decretando al respecto honores oficiales, haciéndose representar en este acontecimiento por el excelentísimo señor Arturo Mañe, director general de culto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fuerzas de la Marina y de la Escuela de Mecánica con sus correspondientes banderas y bandas, el dignísimo director de culto del Ministerio de Relaciones Exteriores, excelentísimo doctor Arturo Mañé, al cual se debe el éxito logrado en este histórico acto, hace su entrada en la Dársena Norte, acompañado del muy reverendo padre comisario provincial de los Camilos, Antonio Negro. Mientras tanto, a bordo del Marañón, se disponen a desembalar el féretro que encierra los restos del padre Tessa. Las Hijas de San Camilo. Representaciones de alumnas. De la Sociedad de Beneficencia.
Congregación de Enfermeras de la Cruz Roja. Superior de los Padres Camilos y religiosos de la comunidad. Superiora de las Hijas de San Camilo, Sor Amelia de Lua. Y la Superiora General de las mismas, Sor Juana Pedón, venida expresamente desde Roma. Feligreses de la Parroquia de Santa Inés. Terminados todos los preparativos, en medio de gran expectativa y profundo respeto, bajan el ataúd. Y se pone en marcha el cortejo fúnebre. Las fuerzas de la Marina son las encargadas de escoltar y llevar los restos del fundador. Siguen al cortejo las autoridades oficiales, civiles, militares, eclesiásticas. Representaciones de diversas entidades. Después de desfilar, las fuerzas oficiales se pone en marcha la carroza con la comitiva. Thank you.
paso por la histórica Plaza de Mayo, la catedral, estática, emocionada, contempla el paso de un santo. Llega la comitiva por Avenida del Parral a la de Ángel Gallardo. A los pies del Cid Campeador se organiza nuevamente el cortejo. Que siguiendo por Avenida Ángel Gallardo, llega al número 861, casa central de las Hijas de San Camilo, donde depositan finalmente los restos del padre Luis Tesa. Autoridades, devotos y admiradores entran en el convento en cuya iglesia se depositan los restos con la emoción de los presentes y los acordes de una música sacra que llena de devoción el ambiente. Municipal lanza al espacio los últimos acordes de Chopin. Como último homenaje de adhesión del Superior Gobierno de la Nación, el doctor Arturo Mañé deposita sobre su tumba una monumental corona de flores naturales. En Ángel Gallardo, 861.